A ver. Mírame, Lorenzo. Lorenzo, ¿no? Lorenzo. Uno. Ya está. Los demás los puedo ver en YouTube, ¿y yo? Ah, pero si viene el resultado y todo. Bueno. ¿Sabes lo que es un algoritmo, no? ¿Qué vas a ver? Bueno, dentro de 10 años, yo, para que ustedes cuando estéis ya, para que lo veáis, dentro de 10 años se va a poner de moda que hay que dar programación en los colegios. Todo el caso. ¿Cómo que programación? Dentro de programación de ordenadores. Y entonces se va a poner de moda el concepto de algoritmo, que todos los niños tienen que usar algoritmo, que hay que aprender a programar, porque... Lo último, ¿vale? Hacerme caso. Ya dentro de 10 años, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, en Estados Unidos empezaron hace 2 años y aquí las cosas llegan por 10 años después. ¿Vale? La moda de los vídeos lleva... Profesor en YouTube, lleva aquí 6 o 7 años. ¿Dónde empezó? En Estados Unidos hace 10 años. ¿Vale? Bueno, lo inventé yo. Empezó en Andalucía hace 11 años, pero... Hasta que no lo hacen los americanos o los ingleses, aquí no se pone de moda. Entonces ahora han llegado a los institutos cursos de cómo hacer vídeo en YouTube. Para educar, digo, oh Dios, el año pasado lo vi, me apunté, digo, a ver qué enseñan. Está muy bien. Pues dentro de años ya veréis cómo los americanos ya lo están fomentando en los colegios. Y entonces llegarán y todos los maestros dirán que es muy importante, que hay que darlo. Nada. An No, pero antiguamente las estrenábamos más tarde las películas, pero Star Wars no mucho más tarde. Porque las series y eso tardan, Sí. pero te iban a traerlas al español. Pero porque tardan en doblarlas, subtitular. Bueno, eso sí, pero el gustito que da escucharlo en tu idioma. No, no, no. Pues no. ¿Qué ha sacado en inglés? ¿Qué ha sacado en inglés? Yo un 8 y pico. Joder, está bien. ¿Qué te da bien? El gustito que da escuchar a Christopher Lee en vez de al que lo dobla. Vale. Es que no es lo mismo. Es como ir a un concierto de Camarón y que te cante otro. Yo quiero que me cante Camarón. Concepto de algoritmo. Un algoritmo es una serie de pasos que hay que seguir para obtener un resultado. En la educación en España ese concepto no se conoce. ¿Por qué? Pues porque no interesa. Rubén, 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 ¿qué haces? Levántate un poquito y ve para allá, anda, y te sientas allí un poquito, anda. Te vas a volver y vas a hablar en tu casa. Que encima que hace poco viene aquí a hablar. Vete por ahí, hombre. Va a jugar fútbol. Factorizar. Te va y te relaja un poquito. Ahí, tranquilito. No, no, no te va a pasar nada por estar de pie un ratito. ¿Ya, no? ¿Ya? ¿Habéis terminado, no? Es que os estoy viendo hablar desde aquí. No sé si queréis seguir hablando o no. Tu, 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 tu. ¿Vale? No tengo que explicar lo que es factorizar, ¿no? ¿O sí? Lo de la rayita. Bueno, lo de la rayita los días normales. ¿Eh? Sí. Luego tiene que hacer grupos. Hacer grupos según... Hombre, ponte de pie, de pie, de pie, no te sientes. Que ya está sentado bastante tiempo al día. Hacer grupos según el índice. El índice es el numerito que hay aquí. A ver qué cara. ¿Qué numerito hay aquí? Un 2.
Nada, Rubén, te sientas ahora y te pones a trabajar. No vuelve la cabeza y habla. Entonces, si el índice es 2, hago grupitos de 2. 5 al cubo es 5 al cuadrado por 5. 3 al cuadrado, aquí no hay que hacer grupito. Aquí no hay que hacer grupito. Y aquí sí se puede hacer grupito. ¿Vale? Y ahora va haciendo raíz de lo que puede. Vamos a poner operar las raíces. Erika, ¿tú tienes ciencias naturales? 5. Ahora, raíz de 5 al cuadrado, ¿cuánto es? ¿Cómo? No, raíz de 5 al cuadrado. 5. No te hago rima, ¿vale? Venga, más 6, raíz de 3 al cuadrado, 3. Raíz de 2 al cuadrado, 2. Esto no se puede sacar porque no tiene cuadrado, es igual. Claro. Y ahora, 2 al cuadrado, 2, 2 al cuadrado, 2. Y ahora te queda operar. 150. Y opera. 25, esto es 14, 4, 29, más 6, 35. Pero yo mañana quiero la fracción. ¿Alguien lo había hecho este problema? El percentil 75, 3 cuartos. 3n partido 4. El que se pase del 75.